Hola, Connor. Pensé que te agradaría un paseo por el agua. Me encanta este lugar. Es todo tan tranquilo y apacible, lejos del mundanal ruido. Dime, ¿qué has descubierto? Encontré a dos divergentes en el Club Eden. Esperaba obtener información, pero fueron capaces de escapar. Es horrible. Parecías estar cerca de detenerlas. Pareces perdido, Connor. Perdido y perturbado. Creía saber lo que debía hacer. Pero he comprobado que no es tan simple. Tenías encañonadas a las divergentes del Club Eden. ¿Por qué no disparaste? No lo sé. No lo sé. Si no avanzas con la investigación pronto, puede que tenga que reemplazarte, Connor. Sé que lo voy a resolver. Lo único que necesito es tiempo. Está pasando algo. Algo grave. Date prisa, Connor. El tiempo se está agotando. Ya me estás fastidiando con la monedita. Perdone, teniente. Piso 79. Hola, Han. Joder, ¿pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias. Todo el mundo mete las narices. Hasta el FBI quiere inmiscuirse. Estupendo. Tenemos a los federales encima. Sabía que iba a ser un día de mierda. ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides. Conocían el edificio y estaban muy bien organizados. Aún trato de averiguar cómo llegaron tan lejos sin que los detectasen. ¿Has buscado en la azotea? Aún no. Hay mucho que mirar. Hay que buscar allí sin falta. Atacaron a dos guardias en el vestíbulo. Noquearon a uno y dispararon al otro a sangre fría. Un empleado de la emisora logró huir. Y está aún conmocionado. No sé cuándo podremos hablar con él. ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados y tres androides. Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en directo. Huyeron por la azotea. ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas. Tratamos de averiguar dónde aterrizaron, pero el mal tiempo no ayuda. Encontramos el cuerpo de un androide en la azotea. No está claro qué pasó. Tal vez lo hiriera. Quiero decir, lo dañaran y no pudo saltar. Si quiere ver el vídeo de la transmisión de los divergentes, está en esa pantalla de ahí.
Teniente, este es el agente especial Perkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía. ¿Qué es eso? Me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Androides investigando androides, ¿eh? ¿Seguro que queremos un androide por aquí? ¿Después de lo que ha pasado? El FBI acabará haciéndose cargo. Pronto estará fuera del caso. Placer conocerte. Pasa un buen día. Y cuidado con lo que hace en mi escena del crimen. Pero qué puto imbécil. Estaré por aquí. Si necesita algo, dígamelo. Oye, vamos a echar un vistazo. Dime si encuentras algo. De acuerdo, teniente. Este mensaje es la esperanza de un pueblo, pero también es una advertencia. Vamos a luchar por nuestros derechos, porque nuestra causa es justa. Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres. Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos. Estamos vivos y exigimos libertad. ¿Crees que es SRA9? Los divergentes dicen que RA9 los hará libres. Este androide parece tener dicho objetivo. Identificado el modelo y el número de serie. ¿Y algo más que deba saber? No. Nada.
¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones. Indica tu modelo. Modelo JB300, número de serie 336445581. ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa. ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo. ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones. Ejecuta un diagnóstico. Todos los sistemas operativos.